Muy buenos días, saludos y bendiciones a todos. Soy una mujer de 46 años, separada hace 8 años. Tengo un hijo de 13 años. Por mucho tiempo me dediqué a cuidarlo y a buscar un mejor futuro, una mejor condición de vida para nosotros. Estoy buscando una pareja, no busco un padre para mi hijo ya tiene a su papá, pero pues sí es importante que sea una persona que represente un buen ejemplo y sea una buena figura para él, eso es bien importante para mí. Busco una persona que trabaje hombro con hombro conmigo. Quiero el consejo de ustedes para saber dónde pudiera de pronto conocer a esa persona, qué lugares me recomienda o qué actividades se pudieran hacer. Y pues les agradezco el tiempo y el espacio, que estén muy bien, escucho sus consejos. Buen día. Ay, Alejandra, ¿qué le quieres decir a pues María? María, debes de ser paciente y no buscarlo en redes y cosas así, que realmente no creo que sea el lugar donde puedas encontrar una persona seria, pero hay que confiar y hay que tener fe en la vida, en que te puede presentar una sorpresa para tu hijo también, que sea un ejemplo, pero creo que lo debes de buscar igual en una librería, en un lugar serio, callado, puedes ir a una cafetería, no sé, tratar de estar en un lugar muy zen, no sé, a veces pienso que lo que tú emanas en tu energía, en tu corazón, es lo que atraes. Entonces piensa cosas positivas y haz una película y pon todo lo que tú quieras. ¿Cómo quieres que sea ese amor para que diario lo pienses y lo atraigas a ti? Dicen que hay que escribirlo, dicen que uno debe de escribir y pedirle usted a lo que usted quiera, como usted piense, lo que usted sienta, a la persona como la deseas, tu pareja ideal o idónea para que eso se manifieste. Claro, y aguas con lo que pides porque te lo traen exactamente como tú lo pediste. Entonces, pídele lo que quieras. Yo creo que es bueno que siempre sigas soñando, aunque tengas la edad que tengas. Eso es importante, porque fíjate, a pesar de que lo que estamos viviendo con la pandemia, entonces es muy difícil salir a antros y salir a lugares para conocer a alguien. ¿Tú crees que los antros sean un buen lugar para conseguir? Ay, no. Para nada. Depende de lo que quieras. Si quieres un rapidín, pues Características de un hombre o una mujer perfecta para entablar una relación seria como la que busca María. ¿Qué crees tú por encima que debe ser? que escriba, que piense, que atraiga, que lea cosas positivas para ella y también que platique con su hijo porque creo que él puede decirle o hacerle ver cuáles son sus necesidades y creo que como madre tú le puedes dar eso a él, ¿sabes? Hay que aprender también a ser padre y madre a veces y apoyarlos y darles. Quiero tocar un tema y creo que es importante para ella también, en el caso de ella que es madre soltera, Sí. tú fuiste madre soltera también, Sí, ¿te señor. costó, fue muy difícil después encontrar pareja siendo madre soltera? Fíjate que a veces no les gusta que uno ya tenga familia, pero si te quieren, te van a querer con todo el paquete. Y creo que eso es parte de el aceptar a alguien con todo y todo. Como es y con lo que es. Así es. Me encantó ese consejo, María. María P., vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Porque quería mantener su anonimato. Aquí lo respetamos, esperemos que encuentre pareja. Los seres humanos no nacimos para estar solos, no somos islas. Necesitamos a alguien que complemente. Yo escuché que ella estuvo sola 8 años. Yo también estuve sola 8 años. Y sabes qué, aprendí a estar conmigo. Entonces ahora que llegó alguien, creo que estoy mejor conmigo para poder estar bien con alguien. Porque no esperes que alguien te haga feliz. Sí, ¿Tú tú no eres tienes que feliz? ser feliz para poder estar feliz con otra persona. Me encantó el consejo de la Guzmán Sí. aquí en este buzón Que viva el sentimental. ¡Que amor. viva el amor!